integrantes del Cabildo de la Presidencia Municipal de Pachuca aprobaron una iniciativa para otorgar hasta el 75% de descuento en el pago de infracciones de tránsito atrasadas. La vigencia del descuento será del 16 al 31 de diciembre próximos. 75 de 100 concesiones de transporte público están en manos de dos empresas, familiares y socios cercanos, por lo que se encuentran bajo inspección para su posible revocación por presuntas irregularidades, así lo informó el titular de la CEMOT, José Luis Guevara Muñoz. Se llevó a cabo en la ciudad de Pachuca la instalación de la Comisión de Desarrollo Económico de la Conferencia Nacional de Gobernadores, acompañado por el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, el mandatario estatal y presidente de la CONAGO, Omar Fayad, presentó una estrategia de desarrollo económico para los estados, la cual consta de cuatro ejes: competitividad, fortalecimiento de las cadenas de producción nacionales, atracción de nuevas inversiones e impulso a la innovación.